Boa tarde a todos, todas e todes. A gente está nesse evento também promovido pelo LEPED, em parceria com o CELEI, e a gente vai ter uma apresentação do professor Aldo Ocampo. E aí eu vou fazer uma breve apresentação do professor Aldo. Ele realiza estágio pós-doutoral em educação aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no PPG do UQ. Ele é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Granada, na Espanha, mestre em Política Educacional e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Jaén, ou Jaén, na Espanha, não Jaén, sei se eu... Jaén, Jaén, Jaén. na Espanha. Mestre em Integração de Pessoas com Deficiência pela Universidade de Salamanca, também na Espanha. Pós-graduado em Psicopedagogia e Inclusão pela Universidade Católica Silva Henriques, no Chile, e também graduou-se como professor da Educação Geral Básica e bacharel em Educação, também pela Universidade Católica Silva Henriques. Então, o professor Aldo, ele vem já há um tempo, já tem uma trajetória trabalhando com o tema da inclusão, e é um pouco o que ele vai trazer para a gente hoje nessa fala. E aí, eu já vou passar a palavra para o professor Aldo, e antes disso, eu só queria dizer, primeiro pedir para todo mundo fechar os microfones, já que a fala vai estar com o professor Aldo, mas depois a gente também vai ter um espaço para questões, e se alguém tiver algum comentário, também pode ir colocando no chat, que depois a gente faz uma rodada de perguntas, tá bom? Então, passo logo a palavra para o professor Aldo, se ele também quiser complementar alguma informação que ficou faltando. E é um prazer ter esse momento e ter essa discussão com a gente. Muito obrigado, profissional. Muchas gracias, profesor Aureliano. Bueno, saludarlos a todos y todas. Boa tarde. Espero haberlo dicho bien. Entiendo el portugués, pero no me atrevo a hablar. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me avisan cuando esto esté listo. ¿Les parece? Ahí sí parece que estamos. Ahí estamos. Bueno, yo voy a comenzar el día de hoy esta presentación. Bueno, todos me escuchan bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, lo primero que yo quisiera agradecer nuevamente al grupo de pesquisa por esta invitación. No sé si lo que voy a compartir con ustedes sea tan atractivo como con respecto a lo que son los intereses de ustedes como pesquisadores, ¿ya? Y no sé si será algo novedoso lo que el día de hoy vamos a conversar, pero sí me interesa que podamos trabajar en cuatro grandes cuestiones de ir comprendiendo más profundamente la idea de... Bien, entonces vamos a comenzar el día de lo primero que me gustaría partir diciendo que lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene relación con esta idea de comprender la educación inclusiva, pero un poco más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido o se ha justificado a raíz de la educación especial, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar en esta relación de comprender la educación inclusiva, pero en dos direcciones diferentes a lo que tradicionalmente hemos entendido los desarrollos de este campo, que tienen que ver con ligarla o relacionarla exclusivamente con la educación especial y descuidar una serie de argumentos que dicen relación con la propia práctica educativa, pensando en la diversidad de personas, de modos existenciales que habitan en la escuela y en la sociedad. Y sobre todo, que me interesa el día de hoy compartir con ustedes esta idea de
poner en relación o poner en valor la necesidad de pensar la educación inclusiva desde la necesidad de producir otros hábitos de pensamiento, otros desempeños de comprensión que nos permitan justamente responder a las tensiones permanentes que enfrenta el campo. Lo que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver con esta idea de pensar, o lo que yo he dedicado los 12 años o 13 años que llevo investigando sobre este campo y que me ha llevado a recorrer casi todo este continente, ha sido un poco pensar qué hay más allá de la afirmación. Cuando decíamos hace mucho tiempo que la educación inclusiva no era igual a la educación especial y qué perspectivas de análisis se abrían en torno a esto, ¿ya? Y es sobre eso lo que el día de hoy vamos a conversar. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que intentaremos entender la educación inclusiva y su relación con la otredad más allá de la forma adverbial, perdón, adjetival, heredada por la educación especial. Es decir, que de alguna manera todo lo que voy a comentar va a trabajar en tres cuestiones fundamentales, en relaciones ontológicas, pedagógicas, teóricas, pero por sobre todo intentando develar qué hay por fuera de la educación especial. Si bien hay cierto consenso a nivel internacional para afirmar que son dos campos diferentes, la literatura científica ha sido bastante ciega al momento de explicar en qué se diferencian y qué es cada cosa, ¿no? Y sobre eso es lo que un poco me gustaría a mí el día de hoy compartir con ustedes, ¿sí? Bien, entonces comenzamos. Bueno, lo primero sería sostener y hacer una advertencia que yo creo que ya la vez pasada, en octubre, la hice, que es afirmar que la educación inclusiva no es un eslogan, ni tampoco es un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché. ¿Qué quiero decir con esto? Que el discurso que está bastante instituido a nivel mundial, a nivel, sobre todo en la academia, es un discurso más bien de propaganda, un discurso simple, directo, ¿ya? Y que de alguna manera parece que va a intentar resolver una serie de problemas sociales, pero en la práctica no deja intacto las grandes problemáticas ligadas a la opresión, a la desigualdad, a la injusticia. Con esto no quiero decir que los ministerios de educación y las políticas públicas no hayan puntualizado en torno a la idea de una educación inclusiva transformadora, que interpele los engranajes de funcionamiento de la escuela, la gramática escolar, las condiciones pedagógicas, pero sí con esto quiero afirmar que el discurso que está instituido a nivel mundial es un discurso bastante homogéneo y que redunda en una serie de premisas que carecen de valor epistémico, político y metodológico, ¿ya? Y pareciera que hoy día se presenta con gran fuerza la idea de lo inclusivo como una visión más avanzada, una mutación, una extensión de la educación especial. Y eso consagra, a mi modo de ver, un discurso bastante simple y de propaganda que no permite resolver muchos de los problemas pedagógicos que están albergados en nuestro sistema educativo. Por eso, la inclusión, yo quisiera dejar muy en claro que la inclusión no es una tarea filantrópica idealista, como muchos creen, ni mucho menos una política idealista basada en una retórica liberal de justicia social, ¿no? Sino que involucra las estructuras abstractas de la democracia. Es decir, la inclusión en la que nosotros nos hemos comprometido justamente implica pensar o interrogar cómo se producen las estructuras de la democracia, ¿no? Y la inclusión en tanto proyecto político va a tener esta naturaleza de pensar los engranajes o cuestionar los engranajes del contractualismo social. Y ante todas las cosas, de algo que en la filosofía analítica ya se venía enunciando con fuerza, que es la idea de pensar o cuestionar más profundamente las reglas de funcionamiento de la sociedad. Es decir, las reglas de funcionamiento de la sociedad son aquellas que regulan las estructuras
las relaciones estructurales y por consiguiente regulan todo lo que dice relación con las estructuras sociales, económicas, culturales. Es decir, trazan el funcionamiento de la orgánica del sistema en el que vivimos. Pero estas reglas, si son ignoradas, van a repercutir en el sistema educativo y van a condicionar los desarrollos del sistema educativo. Por lo tanto, así como existen las reglas institucionales de la sociedad, también están las reglas de funcionamiento institucionales del sistema educativo. Las reglas de funcionamiento institucional de la sociedad van a condicionar entonces las reglas de funcionamiento del sistema educativo en su conjunto. Y esto es lo que tradicionalmente nosotros hablábamos en teoría curricular cuando nos decían que la cultura global es convertida en la cultura escolar, ¿sí? Bueno, en este sentido entonces podríamos sostener que la gran tarea, si queremos poner en marcha los procesos de inclusión, tendrían que entonces materializarse o comprenderse más profundamente cómo operan las estructuras sociales que son convertidas en estructuras escolares. Por eso, cuando asumimos que la inclusión es el resultado del trabajo imaginativo, permite a los usuarios actuar juntos y con ello alterar los signos de regulación de la realidad. Yo quisiera decir que los signos de regulación de la realidad, perdón, los signos de regulación de la realidad no están determinados por exclusivamente por el legado de la educación especial. Aquí necesitamos descentrar esa montura, ese híbrido, para aproximarnos a la construcción de un proyecto político mucho más transgresor. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí habría una pregunta que también considerar. Si la educación inclusiva crítica, y entiendo por crítica, no la que busca interpelar al mundo porque sí, sino que es crítica porque examina las limitaciones del conocimiento, ¿sí? Según Spivak, lo crítico en la construcción del conocimiento es algo que siempre nos invita a examinar los límites del conocimiento y las limitaciones que los campos de investigación tienen, ¿no? Y en este sentido, la educación inclusiva lo que busca o pretende es la movilización de nuevas formas de aprender, de entender la escuela, su gramática, el aprendizaje, la infancia, la evaluación, la diferencia, la singularidad. Todo esto nos lleva a movilizar la frontera, es decir, crear otra escuela, otra universidad. Es transformar los modos de producción de la subjetividad, los modos de relacionamiento y crear, en otra medida, otros criterios de legibilidad sobre el ser. Cuando hablamos de inclusión, no hablamos de personas con discapacidad, con necesidades educativas especiales, con problemas de aprendizaje. Si bien todo eso le interesa a la inclusión va más allá de eso. Va a preocuparse por la presencia de múltiples modos de existencia. Y es allí donde podemos ver cómo la diferencia se encuentra en un permanente devenir, en un devenir permanente, ¿no? Y que es el resultado de la estructura social, del tiempo que vivimos, de la contingencia política, las relaciones económicas, ¿sí? Eso se llama materialismo subjetivo y eso es lo que le interesa a la inclusión en cuanto a relaciones ligadas a la identidad, ¿sí? Por eso yo quisiera un poco dejar en claro que esta presentación que yo he preparado para el día de hoy va a trabajar en un primer momento en torno a esta pregunta. ¿Cuál es la dirección que adopta nuestra mente para entender un determinado objeto o una red objetual ligada a la educación inclusiva? ¿Sí? Y yo quisiera que nos tomásemos unos 3 minutitos, todos los que estamos acá, y pudiéramos pensar en torno a esta pregunta. ¿Cuál es la dirección que adopta nuestra mente para entender un determinado objeto o red objetual ligada a la educación inclusiva? Lo que en esta pregunta habita es la capacidad, es pensar cuál es la dirección que va a tomar nuestra mente para entender la educación inclusiva. Y sobre esto me gustaría que ustedes pudieran hacer una lluvia de ideas, de máximo 5 ideas,
donde me puedan contar algunas cosas que se les ocurre acerca de la pregunta, ¿cuál es la dirección que adopta nuestra mente para entender un determinado objeto o reto objetual que esté ligado a la educación intelectual? Dice ella. Muy bien. Bueno, continuamos. Bueno, para abrir el debate, vamos a reflexionar en torno a lo siguiente. Me gustaría que ustedes pudieran observar la imagen que aquí aparece proyectada. Bueno, la imagen que ahí está alude a un tubérculo, ¿ya? A distintas raíces, ¿no es verdad? Y es sobre esto lo que yo primero quisiera aclarar algo. Cuando nosotros sostenemos que la educación inclusiva es diferente a la educación especial, va a aparecer la pregunta entonces, ¿qué es? Y entonces podríamos sostener que la educación inclusiva, como teoría, como proyecto de conocimiento, como estrategia de análisis, ¿no es verdad?, va a consolidar o va a construir su conocimiento a partir de múltiples raíces, lo que yo denomino en mi trabajo epistemológico como diversos enredos genealógicos o diversas hebras que se van entrelazando en la construcción de su origen, ¿sí? Y esta imagen yo le pediría a cada uno de ustedes que la pueda tener muy clarita en su cabeza, porque de aquí en adelante sobre esto vamos a trabajar. Por eso, como dice en la lámina, vamos a imaginar qué hay por fuera y más allá de la educación especial para hablar de educación inclusiva. Debemos entender que lo inclusivo no es una extensión de lo especial, tampoco es fértil considerarla un ascendiente directo de esto. Yo quiero dejar muy en claro que la inclusión tiene un origen genealógico diferente al de la educación especial. No nace de la educación especial, como se cree, ni mucho menos nace, es un ascendiente o un familiar cercano, ya que la educación inclusiva no va a tener su origen en la educación especial como tradicionalmente se cree. Esa idea es errónea. Si bien ambos conceptos funcionan en términos de parasinónimo, pueden sonar similares, pero tienen uso, concepciones, formas y categorías totalmente diferentes, ¿sí? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan en la imagen que está proyectada acá, al haber múltiples raíces, una de estas raíces va a estar conectada con el feminismo, otra de estas raíces va a estar conectada con los estudios culturales, otra de estas raíces va a estar conectada con la interseccionalidad, con los estudios poscoloniales, con la filosofía de la diferencia, con la teoría crítica de la raza, con el antirracismo, con la sociología, la discapacidad. En suma, va a tener una multiplicidad de hebra genealógica en su propia constitución. Y esto, a diferencia de la educación especial, va a trazar un esquema de pensamiento, una forma de entender el fenómeno que va en direcciones totalmente diferentes. Tradicionalmente, se piensa que lo inclusivo es una forma avanzada de la educación especial y esa concepción es la concepción que hoy día tenemos vigente en todo el continente y que se materializa a través de lo que se conoce como visión neoespecial, una forma híbrida, travestizada, ¿no es verdad?, que atrapa o que no le permite entender en su inmensidad la naturaleza real de lo inclusivo, porque queda atrapada al dictamen de la educación especial. De esta manera, podríamos sostener que la inclusión no es una práctica de asimilación, como tradicionalmente se piensa, que es poner más personas puestas en la escuela o en la sociedad, sin entender cómo funcionan las estructuras educativas y las estructuras sociales que producen poblaciones excedentes, sino que es un profundo dispositivo de transformación del mundo, un proyecto político que va a redefinir las bases del contractualismo social o las formas en que las sociedades se organizan. En este sentido, entonces, lo más importante es entender la educación inclusiva que ha de proporcionar entonces un entrenamiento imaginativo para promover
otro tipo de desempeños epistemológicos, otros hábitos de pensamiento, y que esos otros hábitos de pensamiento tienen que recoger a cabalidad los múltiples deseos de diversos colectivos, entre ellos las personas con discapacidad. ¿Sí? Voy a volver a proyectar porque está rayado el PPT, ¿ya? Y necesito que ustedes vayan leyendo bien el PPT. Bueno, entonces, en este sentido, podríamos sostener que la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos de la máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación. Hay un micrófono abierto, ¿será posible que lo puedan silenciar, por favor? Bueno, entonces decía que la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación. ¿Sí? Cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Esta ecuación fortalece lo que yo denomino el problema ontológico de los grupos sociales, una operación en la que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser, agudizando formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. Lo que busca la inclusión en la que estoy comprometido hace mucho tiempo es derribar las estructuras de asimilación inclusiva. Esto es lo que tenemos hoy día mayoritariamente en cuanto a las estructuras educativas, universitarias y sociales. No un cambio, tenemos siempre una práctica de compensación, no así una práctica de transformación, ¿sí?, de los engranajes de estos sistemas mundos. Porque hay que recordar que la inclusión no es un problema pedagógico, no es un problema del aula, es un problema estructural, relacional, contingente, ¿sí? Cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación, trabaja en contra de lo que Spivak denomina sistema de legitimación por reversión. Es decir, cómo ciertos bloques de reflexividad que informan nuestros desarrollos teóricos y políticos se encuentran contaminados. Y esto es muy interesante porque cuando emparejamos, confundimos la educación inclusiva con lo especial, estamos en presencia de justamente este sistema de contaminación. Yo quisiera preguntarles, queridos compañeros, queridas compañeras, profesores, profesoras que están el día de hoy aquí, preguntarles qué de esta frase que está puesta en esta diapositiva, en esta tela, qué ideas les parecen importantes. Me gustaría poderlos escuchar. Si alguien quiere abrir su micrófono, puede hacerlo, pero me gustaría escuchar a dos o tres personas que me comenten su percepción, cuáles ideas son importantes respecto de lo que está proyectado en la tela. A ver, ¿quién puso a ayudarme? Oi, professor. Adelante, adelante. É a Juliana. Sim. Acredito que o que o senhor tenha dito, né, tem a ver com a estrutura política, a estrutura social, e que no Brasil hoje a gente vive um retrocesso bem grande. O senhor me entende? Sim, sim. Muito bem. Vivemos um momento de exclusões, um momento de exclusões muito grande, diferente do Chile, né, que vive um momento político distinto do nosso. Isso tudo parece até um sonho, mas até inalcançável, pelo menos para mim, enquanto eu sou mãe de uma criança com deficiência, meu filho tem autismo,
Ele é autista. O meu sonho é que as estruturas sejam cada vez menos, para que a escola reflita inclusiva, que a gente não todos, mas e que não haja, como muitos, como Paulo Freire já falou, né, não haja tantas pessoas implorando de mãos estendidas. Eu peço desculpa pelo barulho, que eu estou dentro da escola. E para nós ver, né, nos deparar com isso que o senhor fala, fazer com que a máquina funcione de maneira eficaz, que está escrito aí na sua pantalla, né? Com aqueles que estavam excluídos pela máquina. E, professor, me faz refletir muito. E eu quero sonhar, quero esperançar, como diz Paulo Freire. E aí eu pergunto ao senhor, né? Trago de novo. Como fazer isso dentro de um momento tão difícil politicamente para nós? Muito obrigado, Juliana. E alguém mais quer falar, reflexionar, aportar algo? E Aldo, é Aureliano. Adelante, professor. Uma questão que eu fiquei pensando muito é o quanto que a escola hoje, por conta do sistema capitalista neoliberal que a gente vive, ela também fomenta competitividade e valores que são absolutamente excludentes. Por exemplo, se a gente for pensar nessa questão dessa base competitiva e baseada em desempenhos, etc., etc. E aí eu fiquei pensando muito nisso, como promover a inclusão e pensar em a inclusão num sistema que, por diversas questões, sejam de organização política, de contexto social, ou mesmo por essa questão do capital, diz o contrário, os valores são contrários à inclusão, porque aí, se a gente teria essa inclusão mais como um discurso de marketing, como o senhor disse em outro momento, eu não me lembro agora das palavras, mas como uma imagem mais superficial, já que a gente não teria essas modificações mais estruturais que implicariam modificar o sistema capitalista, né? Bueno, ahí yo quisiera decir que en realidad hay un trabajo que va a salir ahora publicado, que yo escribí sobre descolonizar la educación inclusiva, y uno de los problemas que tiene, bueno, porque yo podría estar aquí hablando meses sobre esto, porque yo me he interesado por pensar los temas más calientes de este campo, ¿no? Y no ese mensaje de propaganda, esa idea superficial que está muy instalada. Y en ese trabajo, descolonizar la educación inclusiva, yo en una parte del trabajo explico que la educación inclusiva, como está concebida, como la conocemos mayoritariamente, corre o camina de manera paralela con el capitalismo y con el colonialismo, ¿ya? Y esto no es una cuestión netamente especulativa, ¿no? Sino que hay un interés por plantear en el mundo contemporáneo, en el marco del posmodernismo, una serie de argumentos que sean trivializadores, que sean triviales, ¿no? Y que se constituyan exclusivamente en discurso, pero sin encarnación en la realidad. Y este punto me parece importante porque lo que más hacemos sobre inclusión es lo que aquí está: producir estructuras de asimilación inclusiva y legitimar que el orden instalado, los problemas ligados a la desigualdad estructural, silenciada, relacional, a la injusticia ontológica, a las desigualdades estructurales, relacionales, políticas y pedagógicas, sigan funcionando como lo hacen de costumbre. Y esto implica entonces una reflexión mucho más profunda sobre los signos del tiempo histórico y político que habitamos, el presente. Por eso yo, en varios trabajos sobre epistemología de la inclusión, siempre hablo de que su conocimiento va a interpelar profundamente el presente. Incluir es leer el presente. Y esa premisa ya fue retomada durante los 60 por Freire, cuando él decía lectura del mundo, ¿no? Entonces, ahí también hay que reconocer eso.
Y por otro lado, eso que usted traía a colación es algo que yo denomino en mi trabajo, que se llama esencialismo liberal. Cuando nosotros decimos, bueno, el discurso de la inclusión apela a la diversidad, a la, defic a la diferencia, a la transformación, a todas esas cosas, pero en la práctica, las políticas educativas lo que hacen es promover que la escuela funcione de manera opuesta a la idea de la singularidad, de la equidad, de la justicia, ¿no? Y lo que hace es que todos estos discursos que son profundamente políticos, profundamente transformadores, quedan relegados a un espacio de exclusión dentro de la escuela, ¿no? Entonces ahí también hay que leer los signos que el sistema educativo en su conjunto establece para justamente mantener intacto el status quo. Por eso la inclusión busca superar el empobrecimiento existencial en pos de la conveniencia, en realidad destruye la posibilidad de una educación en el más sentido amplio de la palabra. La educación necesita de un patrón epistemológico diferente. Y en epistemología, el patrón epistemológico es otro tipo de hábitos mentales. Si nosotros queremos cambiar las cosas, no solo necesitamos producir otro tipo de hábitos mentales, sino que además producir de manera paralela un cambio de conciencia. No sacamos nada con cambiar la constitución, tener nuevas leyes, tener leyes para todo, si no hay un cambio de conciencia. Nada en el mundo cambia si no hay un cambio de conciencia. Pero si queremos alcanzar ese cambio de conciencia sistemático, estructural, relacional y producir justicia ontológica, entonces tendríamos que producir un patrón de pensamiento diferente. Lo que aparece al final acá, un patrón epistemológico diferente. Es decir, otro tipo de formas de pensamiento. Y como nos va a decir Spivak en un texto maravilloso que se llama Un lector de Spivak, publicado en 1996, ella va a decir, bueno, la intención es justamente la que nos hace que la mente tome una determinada dirección. Y si la dirección de nuestra mente sigue arraigada en prácticas de asimilación, en sistemas duales de pensar la inclusión, en el binarismo ontológico dentro-fuera, vamos a estar siempre atrapados en estos problemas que son infértiles. Por ello, ahora nos vamos a adentrar en los problemas fundamentales de la educación inclusiva. Aquí, ustedes en la tela aparecen cuatro problemas fundamentales que yo he identificado. Aparece primero el problema ontológico, luego el problema epistemológico, el problema metodológico y el problema morfológico. Estos cuatro problemas suman lo que yo denomino problemas fundamentales de la educación inclusiva. El problema ontológico dice relación con la concepción de la realidad, pero eminentemente con la comprensión del ser. ¿Quién es el hombre, el ser humano, que es producido o cómo es comprendido en el marco de este enfoque? Aquí habría que separar dos cosas y decir que la comprensión ontológica con la que tradicionalmente se entiende la educación inclusiva está sustentada en un esquema de pensamiento que se conoce como el humanismo clásico. ¿Y qué es el humanismo clásico? La forma tradicional de pensar que existe solamente una forma de existencia como legítima y válida. Esta es el hombre blanco, heterosexual, cristiano, muy inteligente, económicamente muy pudiente, de clase burguesa o acomodada. Pero todas aquellas formas de existencia que van a ser producidas por la modernidad van a quedar excluidas y van a ser denominadas como indiferencias ontológicas. Y esas diferencias ontológicas son las que a la inclusión le interesan y que son las que están reunidas en esta sala de Zoom el día de hoy. Todos nosotros somos, en cierta medida, el resultado de esta indiferencia ontológica. Esta concepción ontológica fundada en el humanismo clásico, lo que hace justamente es pensar o es producir una idea de hombre o de mujer o de sujeto educativo que siempre trabaja en torno
a una alteridad restrictiva, ¿sí? Una comprensión normativa que crea o produce criterios de elegibilidad del sujeto social y educativo a través de categorías opresivas, como por ejemplo el concepto de necesidad educativa, el concepto colonial de indio o de negro, el concepto de mujer, etc. ¿No? Y aquí habría que recuperar entonces una idea que Félix Guattari, en su visita a Brasil en la década del 70, apoyada por Sol y Rolnick, profesora de la Universidad Católica de Sao Paulo, ella va a publicar un texto muy interesante que se llama Micropolíticas del Deseo, que está publicado al español por Traficante de Sueños en el año 2006, y ellos allí van a decir que las minorías son mayorías en el mundo. Esta inversión ontológica es lo que yo denomino ontología de lo menor, y es donde la ontología de la inclusión va a hacerse carne. Es que en la ontología de lo menor, a grandes rasgos, es una comprensión del ser que está dada por el neomaterialismo, es decir, la concepción que entiende que el ser humano es un sujeto en permanente devenir, que es sujeto a la historia de las relaciones estructurales, políticas y culturales del tiempo que le toca vivir, y que no hay una idea estable de lo que significaría ser niño, joven, adulto, hombre, mujer, bisexual, heterosexual, etc. ¿Sí? De alguna manera, esta concepción busca romper con lo que Mieke Ball va a denominar como imaginación binaria, o muchas de las teóricas del feminismo contemporáneo van a cuestionar como matriz de esencialismo individualismo. La inclusión que más se enseña hoy día en doctorados, en maestrías y sobre todo en los cursos de pregrado es una inclusión que redunda ontológicamente en el esencialismo, en la idea de entender las desviaciones del ser, los problemas, las dificultades, etc. Esto nos va a llevar a un segundo problema, que es el problema epistémico, sobre el que yo he venido trabajando ya hace bastante tiempo, y tiene que ver con la idea de pensar que la inclusión no tiene una concepción teórica, y que esto nos lleva a reconocer que su epistemología es una teoría o una forma de entender el mundo que desafía a todas las categorías, las construcciones, los vocabularios, los esquemas de pensamiento que han sido legitimados por la teoría educativa contemporánea, ¿sí? Y que va a tener una base postdisciplinar, es decir, que va a construirse más allá de múltiples teorías, sujeto, método, territorios de conocimiento. Y llegamos, a mi modo de ver, a uno de los problemas fundamentales, que es el problema de orden metodológico. Y esto es importante en tres dimensiones. Tradicionalmente, aquellos que nos dedicamos a investigar, entendemos que, que el método es para investigar. Pero el método es mucho más que eso. Cuando decimos el problema metodológico, no es solamente la ausencia de un método para investigar, para construir una tesis, etc., sino que además el método nos dice cómo acceder a comprender el objeto o el gran campo de fenómenos del inclusivo, y por otro lado, nos dice cómo formar a los profesionales. Lo que suele pasar en las ciencias de la educación es que al no tener un método claro, formamos a los profesionales de educación especial, al profesor de primaria, de historia, de lengua, de inglés, de portugués, de la misma manera. Y nos olvidamos que cada uno de esos dominios disciplinares tiene un énfasis particular. Por eso que de alguna manera la dimensión que describe el problema metodológico dice que esta presenta un método, no presenta un método o un conjunto de metodologías propias y coherentes con su base epistemológica para investigar de manera profunda los diversos fenómenos que la atraviesan, y que, sea dicho de paso, son fenómenos relacionales, existenciales, políticos, culturales, no eminentemente pedagógicos, ¿sí? No eminentemente relacionados al acto de la enseñanza, sino que a todo aquello que configura el esquema pedagógico del momento actual. Y el último problema es el que yo denomino el problema morfológico, es decir, aquel problema
que nos habla acerca del tipo de concepto que se ocupan para justamente hablar de educación inclusiva. Y yo quisiera aclarar que los conceptos de la educación inclusiva, los conceptos epistemológicos, no surgen de las necesidades educativas especiales, ni tampoco surgen de la educación especial, ni tampoco surgen de la adaptación curricular, ni tampoco surgen de la discapacidad. ¿Por qué? Porque lo que la inclusión se interesa es entender la multiplicidad, y sus conceptos epistemológicos surgen de la multiplicidad. Es decir, de la multiplicidad emerge o nace la categoría de diferencia. De la multiplicidad nace la categoría de diversidad. De la multiplicidad nace la categoría de heterogeneidad, de alteridad, de otredad. Por lo tanto, los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva van a surgir del centro crítico de la multiplicidad. Y recordar que los conceptos son claves para entender el objeto o los fenómenos con los cuales nos relacionamos. No son cuestiones netamente especulativas. Los conceptos, como dirían los intuicionistas, no son cuestiones netamente teóricas, sino que son herramientas de pensamiento que nos ayudan a entender cómo se produce un determinado fenómeno. Cuando los conceptos se ocupan de manera equívoca, tendemos a tergiversar, a enredar o a volver poco comprensible el objeto de análisis que estamos analizando, ¿sí? Bueno, voy a explicar ahora cada uno de estos en más detalle. Yo quisiera que ustedes se fijen en las diapositivas, en la tela. El primer problema era de orden ontológico. Si ustedes se fijan en esta primera imagen que aparece acá, que aparece una cara un poco desfigurada, esta es la imagen que plantea el humanismo clásico, una forma de existencia como legítima en el mundo occidental y que va a ser propiedad de la modernidad, ¿sí? Y que lastimosamente la modernidad está tan imbricada en todos los campos de pensamiento y que solamente ha sido desafiada en el mundo actual, en parte por el anticolonialismo y sustantivamente por la decolonialidad. En este entramado, entonces, podríamos decir que el humanismo clásico va a ser el principio rector, ¿no es verdad?, del efecto ontológico en Occidente. Y esto va a traer como consecuencia que siempre estemos preocupados de pensar a partir de lo que al otro le falta, de lo que el otro carece, de las patologías, de las enfermedades, de las deficiencias, ¿sí? Digo deficiencia en lo que significa en español, no en portugués, que está ligado a la discapacidad. Esto va a ser la base de lo que conocemos como modelo biomédico de la educación especial, o el modelo médico de la discapacidad, ¿sí? Y que luego va a mutar durante la década de los 70 con algunos sociólogos de la discapacidad eminentemente británicos, como Shakespeare, Barton, Lee, y entre tanto, Slee y tantos otros, y van a cuestionar esta idea. Y si nosotros pensamos dónde está anclada la idea de necesidad educativa especial, está anclada acá, en esta idea del humanismo clásico. Es pensar que existen ciertos estudiantes que experimentan ciertas barreras, pero que esas barreras están encubriendo los problemas de aprendizaje ligados a cómo la persona es o está configurada. Esta falta de comprensión sobre nuestra naturaleza humana nos lleva entonces a preguntarnos cuál debiese ser la verdadera imagen ontológica de la educación inclusiva. Y aquí habría una pregunta que responder. Si la educación inclusiva no es educación especial, entonces tendríamos que pensar que responde a la multiplicidad de modos existenciales, a las múltiples formas de existir, o a las múltiples formas de ser hombre, de ser mujer, de ser niño, de ser crianza, de ser mujer, de ser pedagogo, etc. Ese principio de variabilidad humana está implícito en el concepto de diversidad como propiedad inherente a nuestra naturaleza humana. Y esto nos lleva a entender que, inspirado en la filosofía monista, ya de Leibniz, ¿no?, y tomando los principios de Mauricio Lazzarato, un filósofo italiano, marxista, y que va a trabajar sobre la cuestión de la identidad y las relaciones con la singularidad,
nos va a decir entonces que va a existir algo que se llama ontología de lo menor. La ontología de lo menor es un esquema compuesto de múltiples identidades, pero que ninguna identidad es igual a otra. No logra ser capturado por un esquema universal o homogenizante de pensamiento. Esa idea yo la tomé y la desarrollé en varios textos y propuse la idea de una ontología de lo menor que se compone a partir de múltiples singularidades o múltiples modos de existenciales, de existencia, ¿sí? Esto nos lleva en el actual contexto pedagógico y social a entender que el momento actual donde estamos es un momento en el que la inclusión no es del todo dueña de sí misma, ¿sí? Y esto produce una práctica social, una pragmática epistemológica, un saber hecho sociedad en el que se donde la idea se produce un sujeto objetualizado, es decir, un sujeto que es exotizado, rarificado, convertido en abyecto, y esto nos produce en el contexto educativo una gramática esencializadora, centrada en las diferencias entendidas como atributos negativos del ser, ¿sí? Y esto es lo que produce el problema ontológico en los grupos sociales, lo que mayoritariamente las políticas de educación inclusiva dada por los gobiernos latinoamericanos hace, es entender o reducir la diferencia a ciertos atributos negativos ligados a la identidad y que producen prácticas de diferenciación y diferencialismo, lo que deviene justamente en una práctica de asimilación. Incluir más personas a lo mismo que las terminó excluyendo mucho antes. Necesitamos entonces pasar a esta segunda cuadrícula, a estos segundos cuadritos que están acá, y que se producen sujetos de conocimiento, es decir, necesita consolidar una gramática de orden materialista, ¿sí?, centrada en la multiplicidad del ser, para justamente producir una praxis de conocimiento y una política de transformación de las estructuras sociales, culturales, pero sobre todo de la gramática escolar. Y esto va a ser interesante porque al alterar cómo la escuela funciona, podemos alterar la concepción de tiempo y la concepción de espacio pedagógico. El segundo problema epistémico, como ustedes ya escucharon en la presentación, está reducido a lo epistémico. Y aquí yo quisiera decir varias cosas. Lo primero es decir que cuando surge el movimiento por la inclusión, como ustedes bien saben, surge en países como Suiza, Francia, Reino Unido, ¿ya? Y lo que buscaban en estos países era justamente padres de personas de discapacidad mayoritariamente, reclamaban por qué la escuela regular los había expulsado. Y aquí hay algo que en la propia genealogía del discurso de la inclusión es necesario reparar. En esa premisa, cuando los padres se juntan en estos distintos países y empiezan a hacer activismo, ¿ya?, por la defensa de sus hijos y por la idea de producir otro ejercicio del derecho a la educación, nos damos cuenta que la que producía la segregación y la que producía la marginación del derecho a la educación era la escuela regular, no la escuela especial. Pues bien, con el paso de los años se ha pensado que lo correcto sería eliminar la educación especial. Y eso es un error, porque la educación especial lo que hace justamente es apoyar el desarrollo cognitivo de todos los estudiantes. En ese marco quisiera decir que la educación inclusiva que más conocemos carece de teoría y por lo tanto no tiene una concepción epistemológica fundamentada, bien desarrollada. Lo que tiene es la imposición, el robo de ciertos saberes provenientes de la educación especial, y eso hace que se genere un híbrido, un travesti epistemológico que ha terminado castrando, restringiendo o atrapando la verdadera identidad de la educación inclusiva. Cuando nosotros nos preguntamos cuál podría ser una posible teoría o epistemología de la educación inclusiva, habría que decir varias cosas. Lo primero, que esta es una epistemología de la dispersión, del desorden, como aparece en esta imagen. Esto quiere decir que es una teoría que se va a construir o que va a viajar por múltiples campos de conocimiento
pero en este viaje va a tomar prestado diversas herramientas conceptuales, cognitivas, metodológicas, categoriales, y va a producir un nuevo saber, un objeto, un método que no le va a pertenecer a ninguna de esas herencias. Esas herencias son las que yo les decía cuando les mostraba la fotografía de las raíces, que están dadas por el feminismo, el poscolonialismo, la filosofía de la diferencia, la teoría crítica, el antirracismo, el anticolonialismo, etc. Entonces, podríamos decir que si la educación y la epistemología es viajera, entonces su orden de producción, es decir, las leyes que producen su conocimiento, acontecen en el nomadismo o en el diasporismo, en una dispersión de elementos que viajan, que se mueven de un lugar a otro, produciendo diversos objetos y puntos de vista. Esto nos lleva a sostener, inspirado en Ian Chambers, que el conocimiento de la educación inclusiva se construye en la exterioridad de las relaciones o en la exterioridad del trabajo teórico. Ahí hay que distinguir dos cosas. La exterioridad de las relaciones es propio de los campos abiertos y específicamente de los campos transdisciplinares y postdisciplinares, como el ejemplo que está acá. Son campos que atraviesan múltiples teorías, geografías de conocimiento, campos de investigación, y en cada uno de sus aterrizajes van haciendo cambios, transformaciones. Pero esto, lo que hace justamente que sea postdisciplinar, es que trabaja por fuera de todo esto. Y la exterioridad de las relaciones lo que hace es que va a conectar aspectos, tal vez, de la filosofía de la diferencia con parte del postcolonialismo, y lo que hace eso es decir cómo elementos completamente diferentes se entrelazan unos con otros y van produciendo un saber diferenciado, distinto, nuevo, que nos permite ir resolviendo distintas clases de problemas. Por eso, podríamos revisar un documento que yo publiqué durante el año pasado, que se llama La construcción del conocimiento de la educación inclusiva, donde explico con más detalle este esquema. Bueno, nosotros podríamos darnos cuenta que tradicionalmente nosotros trabajamos de lo que serían las predisciplinas, que serían campos de conocimiento que van emergiendo, luego las intradisciplinas que parten con discusiones propias de dominios disciplinares, luego tendríamos las multidisciplinas, las interdisciplinas, pero las postdisciplinas son el último nivel, el umbral. Y lo interesante de esto, queridos compañeros, es que las postdisciplinas, para que sean postdisciplinas, tienen que haber transitado o haber pasado por cada uno de estos momentos anteriores. Esto nos lleva entonces a reconocer que la educación inclusiva es un campo con múltiples convergencias heurísticas, ¿sí? Y esto nos lleva nuevamente a esta idea de los enredos genealógicos, de dónde surge. Tiene una hebra conectada con la pedagogía crítica, una hebra con el feminismo, una hebra con la interseccionalidad, una hebra con el postcolonialismo, con la filosofía de la diferencia, con la filosofía intercultural, con la filosofía analítica, con la teoría política contemporánea, con los estudios de democracia, etcétera, con una infinidad de campos de conocimiento, ¿sí? Por eso, y para ir que esta idea nos quede más clarita, podríamos decir que la educación inclusiva nos da cuenta de un objeto que no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, y esto hace que, porque la complejidad de los fenómenos que ella estudia son mucho más complejos. Y también nos lleva entonces a reconocer que estamos en presencia de una epistemología viajera, nomadista, diaspórica y de carácter postdisciplinar, ¿sí? También, como ya veíamos, tiene ausencia de una epistemología, ausencia de método y metodología de investigación, de categorías propias para ensamblar su objeto, y eso es lo que hace que muchas veces las reglas de comprensión del objeto sean claras, ¿no? Y lo otro que yo quisiera también comentar es que aquí hay un problema en la comprensión de las reglas del campo. Tal vez para muchas personas, cuando uno habla esto, produce un choque. Bueno, ese choque es un choque en las reglas de comprensión. Aquí lo que hay que transformar son las reglas de comprensión con las que entendemos el campo, los modos de pensamiento que tenemos para entender un determinado fenómeno.
y obviamente tiene ausencia de marco ontológico. Y el tercer problema, como yo ya les explicaba, es el problema metodológico. Lo que tenemos actualmente es un entrecruzamiento de métodos y metodologías que provienen mayoritariamente de las ciencias sociales, pero enfrenta el desafío para encontrar su propio método. Por ello, yo digo que no creo que exista un conjunto exhaustivo de metodologías propias y herramientas de investigación para comprender la complejidad estructural y orgánica de la exclusión, sino que necesitamos producir otras nuevas metodologías para examinar cómo se produce multidimensionalmente la exclusión de manera situada, posicionada en las trayectorias biográficas de distintos estudiantes. Y lo último, decir que los conceptos con los que tradicionalmente se entiende la inclusión son conceptos del esencialismo y el individualismo, que nos llevan a esta imagen de pensamiento, a una asimilación inclusiva. Mientras que los conceptos epistemológicos reales del campo se centran en los conceptos, los conceptos nacen de la multiplicidad, como yo ya sugerí al inicio de la presentación. Ahora vamos a reflexionar en torno a los problemas que tiene la educación especial e inclusiva. Bueno, podríamos iniciar diciendo que el nombre del territorio crea una red de inteligibilidad en el orden social, fomentando determinados hábitos de pensamiento, usos y formas de interacción en la vida social y escolar. Por eso el nombre que yo tengo, el nombre que usted tiene y el nombre de los campos de estudio generan una red de comprensión que les facilita operar en el mundo. Cuando esa red de comprensión es equívoca, se producen todas estas confusiones o equívocos que unos entienden una cosa, pero no resolvemos el problema en la realidad. Si la red de inteligibilidad continúa estando estrictamente asociada al régimen normocéntrico imputado a través del efecto trivializador de la educación especial, entonces produciremos sistemáticamente diversas clases de pensabilidad próximas a la asimilación inclusiva. El problema es que al incurrir en esta práctica, mantenemos intactas las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, que producen poblaciones excedentes y diversas clases de frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución de diversos grupos sociales. Si bien los significados ligados a la educación especial y a la educación inclusiva crean un determinado orden pedagógico y por consiguiente unas reglas de comprensión, no quiere decir que estos actúen de formas homólogas ni mucho menos bajo la regla de la sinonimia. A pesar que ambos sintagmas se expresen un estatus de parasinónimos y categorías hipónimas, ambos poseen matices completamente diferentes. Si partimos de la afirmación que la educación especial es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es una forma de lo especial, es un complejo proyecto político y de transformación de los engranajes del sistema mundo, cuya función puede justificarse a través de las siguientes premisas. A, que altera la matriz que alberga los dispositivos de producción de la subjetividad, porque esto es lo más importante en la inclusión, producir otro tipo de subjetividades. B, promueve una nueva energía social y por consiguiente otras modalidades de convivencia y relacionamiento que debemos aprender a descubrir. C, múltiples modos existenciales del ser, los que desafían al esquema ontopolítico legitimado por Occidente, que es lo que ya decíamos, el humanismo clásico. D, trabaja insistentemente para transformar las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, las que son responsables de la producción de diversas clases de freno al autodesarrollo y a la autoconstitución de múltiples grupos, las que son convertidas en reglas institucionales de funcionamiento del sistema educativo. No debemos entender este punto del argumento, continuaremos atrapados en una ceguera epistémico-política incapaz de ofrecer cambios sustantivos a la orgánica de la provisión educativa. Aquí lo interesante es interpelar las faltas de responsabilidad ética que tiene la provisión educativa actual.
La educación inclusiva es un plan de resistencia y de vida que reorganiza nuestros deseos. Es una crítica ético-política al presente. De ahí la necesidad de crear conceptos que nos permitan leer sus actuaciones e intervenir estratégicamente en el presente. Bajo ningún punto de vista es fértil concebir el sentido de lo inclusivo en términos de aparato homólogo de lo especial, si bien el estatus del sintagma, educación inclusiva, puede ser descrito en términos de algo que carece plena conciencia de sí mismo porque está atrapado, subyugado a través de los signos de lo especial. Nos enfrentamos a la regulación de un esquema de pensamiento que opera a través de la metáfora del engañador engañado, es decir, una racionalidad, un discurso que actúa sin referencias objetivas sobre sí misma, produciendo un saber que se encuentra engañado y que produce múltiples formas de engaño. Y esto es lo que hoy día tenemos como parte de la educación inclusiva, una metáfora, un saber que actúa en base a una racionalidad que yo denomino engañador engañado, un saber que no es consciente sobre sí mismo, pero que a su vez está engañado en los argumentos cuando dice que es parte heredera de la educación especial, por ejemplo. Es fundamental reconocer que no está claro el formato que el discurso de la inclusión adoptaría, ni mucho menos que es una revolución que no tendría un modelo previamente predeterminado, ni un contexto de proliferación específico. Por eso cuando yo digo que tiene múltiples raíces, me refiero a esta parte de ni un contexto de proliferación específico. Por eso hablamos de trayectorias rizomáticas. Aprender a trabajar y a pensar inclusivamente sugiere consolidar una mentalidad deconstructiva. Es también mantener viva una actitud crítica y una postura política. Es el deseo sobre lo que no queremos. El sentido crítico actúa en tanto mecanismo que es consciente de los límites del conocimiento. La educación inclusiva se torna dogmática cuando avanza de forma coherente sobre los principios generales, sin suficiente interés en los detalles empíricos, es decir, de lo que va pasando en la realidad. Comprender entonces los modos de interacción entre la educación inclusiva y la educación especial es asumir una doble interrogante que no solo puntualiza en torno a aquello que habita en el espacio intermedio de ambos términos, lo que yo denomino entidad o laicidad, ¿no? Deme un segundito. Analíticamente, esta opción resultaría fértil cuando intentamos comprender las múltiples conexiones entre ellos. Esta idea de la entidad nos dice que tendríamos que pensar o preguntarnos qué aprende la educación inclusiva de la educación especial y qué puede enseñarnos la educación especial para hablar de la educación inclusiva, ¿sí? Por eso yo ahora quisiera que ustedes me ayuden prendiendo su micrófono, ¿no es verdad?, o por el chat de la plataforma, respondiendo a estas preguntas. ¿Qué cosas podemos encontrar entre los términos educación y especial? ¿Qué cosas hay entre medio de ambos conceptos? ¿Qué cosas podemos encontrar entre los términos educación e inclusiva? Y tercera pregunta, ¿cómo se apoyan, informan y trabajan lo especial con lo inclusivo y viceversa? Estas preguntas son claves para ir encontrando la naturaleza epistemológica del campo, ¿sí? Repito, pregunta número uno, ¿qué cosas podemos encontrar entre los términos educación y especial? ¿Qué cosas podemos encontrar entre los términos educación e inclusiva? ¿Y cómo se apoyan, informan, trabajan lo especial con lo inclusivo y viceversa? A ver, queridos compañeros, ¿qué les viene a su cabeza? ¿Qué ideas vosé imaginan, están ahí pensando en su cabecilla? A ver, ¿quién pudiese aportar algo a esta discusión? ¿Alguien quisiera aportar algo?
Professor. Adelante. Creio que para a primeira pergunta, entre educação especial aqui no Brasil, eu acharia modalidade. Dentro de educação. Perfeito. Entre educação inclusiva, para mim, uma faz... ela tem que ser. A educação deve ser. Né? Por Exato. Lei, é para todos. Então, é acredito claro. Que seja. Ah, muito, Sim. muito bem. Muito bem. E como se apoiam e formam em trabalho, especial com inclusivo, acho que se misturam indevidamente e vice-versa. Acredito que sim, pelo menos é isso que eu vejo na minha prática, né? Sim. Eu vejo uma confusão muito grande ainda. Okay, se alguém mais quiser. Muito bem. Alguém mais? Eu quisiera que você pensara en torno a de forma imaginativa, que pensara en más allá de lo que dice la política educativa, las políticas educacionales de su país, sino que pensemos más allá de lo que podríamos, ay, mi portuñol, disculpen, podríamos encontrar más allá de esto. Muy bien, Juliana. Y eso que Juliana nos decía, ¿no? Que la educación inclusiva es la esencia de la educación. Efectivamente eso es. El calificativo lo único que hace es movilizar todas aquellas acciones que el neoliberalismo ha ido poniendo en riesgo a la educación. Bueno, para avanzar vamos a seguir. Bueno, podríamos entonces decir que tomar la educación inclusiva como educación especial es incurrir en su principal fracaso cognitivo, un esquema de deseabilidad pseudo-heurística que ha castrado y restringido una comprensión más profunda acerca de su índice de singularidad. Cuando yo hablo de índice de singularidad, me refiero a la identidad, a la esencia, a la naturaleza de este campo, a lo propio, ¿sí? Entonces, tampoco es un ascendiente directo de lo especial, ni mucho menos su centro genealógico habita en esta singular forma adjetival. Otro error de pensamiento consiste en asumir un proyecto argumental fundado en una falsa relación bivalente, es decir, pensar que la inclusión surge de lo especial, ¿no? Es algo diferente a la relación hipónima. No es del todo correcto pensar la función significante de lo inclusivo yendo desde lo especial. Lo único que lograremos con esto es la cristalización de un argumento farisaico y promiscuo que imputa una rusticidad heurística que castra la verdadera identidad de lo inclusivo. Nos enfrentamos a un argumento aparentemente cristalino que funda su razón de ser en una voz trivializadora. Todo nombre debe ayudarnos a describir las condiciones existenciales del campo, es decir, su naturaleza. Regresemos entonces a la interrogante acerca de la interacción entre los sintagmas educación especial y educación inclusiva. Si bien la educación especial disfruta en cierta medida de una historia intelectual y conceptual, entiendo que ambas expresiones, en tantos sistemas a través de las cuales es instituido el conocimiento, progresivamente construye ciertas gramáticas y objetos dentro de un determinado encuadre cultural. La que ha sido tomada y transferida al contexto de lo inclusivo sin ninguna clase de mediación y o traducción. Lo que tenemos aquí es un sistema de injerto, de préstamo y de implantación desinhibida que ha castrado la emergencia de los reales signos de definición de lo que cuenta como educación inclusiva. ¿Sí? Es eso lo que yo estoy tratando de interpelar en esta presentación. A pesar que esta empresa demuestre un cierto acuerdo provisional, lo llamativo es que se ha mantenido intacta a lo largo del tiempo, razón por la que es común observar la proliferación de titulaciones de pre y posgraduación que invocan y que innovan en la denominación de sus programas, en la nominación de sus asignaturas, al tiempo que mantienen intacta la herencia de pensamiento legada por lo especial, un fuerte intuicionismo que descuida los detalles en sus regulaciones empíricas. El hecho de asumir la inclusión a partir de lo especial puede encontrarse, entre otras muchas causas,
en una obstrucción semántico-retórica dada por el verbo influir. Este hecho marca un mensaje directo de propaganda y simplista que se desprende del acto de influir, un proceso que funda su razón de ser en el incremento de personas matriculadas en la escuela. Hasta aquí, un cambio pasivo, nunca sintáctico. Tal vez lo que de esta empresa se desprende es un sistema de nombramiento provisional que ha sido codificado dentro de un sistema dado. Esta no puede permitirse el lujo de ignorar las implicaciones empíricas de un determinado nombre. Lo que un poco quiero decir que el problema es que no hay traducción, no hay mediación, y también la inclusión está codificada dentro de la educación especial, que eso ha castrado la pregunta por su real comprensión. Una de las tareas epistemológicas a destrabar en la tensión entre lo inclusivo y lo especial será descubrir el tipo de codificaciones que han sido empleadas para justificar tal montura. Otra tensionalidad que se desprende de sus condiciones nominalistas. La pregunta por el nominalismo, en términos sencillos, el nombre, es una necesidad metodológica. Como tal, es responsable de producir una red de comprensión o inteligibilidad para funcionar eficazmente en lo social. Es aquello que impacta en nuestros imaginarios y condiciona nuestros itinerarios de acción. Tal vez sea prudente que las aproximaciones al sintagma educación inclusiva sean objeto de falta de idealización y motivación para que el signo requiera de una síntesis en la que lo completamente otro se anuncie, lo propio de la inclusión, sin ninguna simplicidad, reducción, identidad, semejanza o continuidad con lo especial dentro de lo que no es, ¿sí? Entonces, ahora, y aquí habría una pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cuáles son entonces las necesidades heurísticas, políticas, éticas que conviven en la identidad de tal cadena de palabras? La educación inclusiva es una categoría de análisis que puede ser entendida bajo la noción de inadaptada en la intimidad o interioridad de lo que llamamos ciencia de la educación, porque altera su funcionamiento, nos hace revisar las categorías, los esquemas de pensamiento, las concepciones, las teorías, etc. Y la inclusión epistemológicamente es un sistema de duplicación afirmativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se abre a lo múltiple, a la multiplicidad de recursos que participan en su construcción. Incluir no es pensar exclusivamente en quienes habitan los márgenes de la sociedad. Digo esto en aras de superar la ficcionalidad eurocentrada o eurocéntrica que justifica tal argumento. Yabra, en 2011, comenta que esta lógica supone que existe un determinado centro y unas múltiples periferias. No es otra cosa que un sistema de razonamiento de carácter eurocentrado que nos conduce a algo mucho más peligroso, los llamados vacíos de la diversidad. ¿En qué consiste esto? Tal cadena de palabras surge del pensamiento del pedagogo canadiense Peter McLaren, principal figura de la pedagogía crítica, quien explica cómo el neoliberalismo hegemónico, en el caso específico del multiculturalismo, la inclusión y la justicia social, y produce o captura bajo la noción de diversidad, reproduce la ideología de la normalidad, ¿no es verdad? Lo que hace es llamar al centro del capitalismo, atraer a ciertos colectivos que históricamente han sido excluidos, y en aras de producir una justicia ontológica, termina justamente generando, llamándolo al centro, visibilizándolo, pero no atendiendo o atendiendo parcialmente sus necesidades, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando abrimos las puertas de la escuela y dejamos que los niños entren, pero nada cambia dentro de la escuela. Este hecho nos informa que lo que mayoritariamente significamos bajo el verbo incluir, el adjetivo inclusivo y la sustantivación inclusión, no es otra cosa que la concepción de diversidad como índice de asimilación. Esta relación establece un falso compromiso ideológico y ontológico. No es posible aproximarnos a la construcción de un proyecto político de esta naturaleza mediante una intencionalidad
sin sujeto o con la presencia de un sujeto homogéneo, argumento que trabaja en oposición al reconocimiento de las singularidades múltiples. Hasta aquí me atrevería a sostener que los modos de interactividad, encuentro, diálogo, relacionamiento entre lo inclusivo y con lo especial actúan en términos de una zona de tensionalidad crítica, un espacio de encuentro, diálogo e interacción caracterizado por la resistencia entre los bordes disciplinarios que se irritan y se molestan, que se provocan mutuamente debido a los conflictos de autoridad, de lenguaje y de posición que enfrentan las disciplinas o los campos del conocimiento unos con otros, devenidos en la valorización simbólica e institucional del saber. El problema es que tal tensionalidad crítica le ha atribuido al calificativo inclusiva, que es, sea dicho de paso, un territorio vacante en cuanto a sus desarrollos teórico-metodológicos, un cierto estatus de autoridad y un coeficiente de poder que ha subalternizado, subyugado a lo especial. Tal contradicción es responsable de la satanización de la educación especial a la luz de lo inclusivo. Por ello, en aras de este argumento, diversos sistemas educativos han propuesto el asesinato, la agonía o bien la muerte de la educación especial. Personalmente me muestro en oposición a este sistema de razonamiento. No creo que alcancemos mayores niveles de inclusión solo con erradicar a lo especial. Más bien, creo que esta es algo que nunca podremos borrar, un palincepto heurístico, algo que nos va a perseguir una y otra vez. Va a ser como una especie de fantasma, ¿sí? Tal vez, haciendo eco de los argumentos que presento de forma escueta, podríamos examinar si vale la pena incurrir en tal error. Países como España, Colombia han intentado ir por este camino y han generado mayores contradicciones. Una posible solución puede encontrarse en la capacidad de actualización, de doble impulso de creatividad, a la luz de las herramientas epistemológicas de la educación inclusiva. Hay que actualizar la educación especial, ¿sí? Producir otras categorías, otros marcos de pensamiento, otras perspectivas. Debemos recordar que la educación especial es un campo que carece de agudos marcos cognitivos. Tampoco tiene una teoría tan desarrollada, solamente tiene dos grandes modelos explicativos y modelos de intervención, pero no tiene esquemas de pensamiento mucho más profundo en la realidad pedagógica. Hasta el momento, el sintagma educación inclusiva no demuestra consenso y claridad acerca de su naturaleza, función y alcance, específicamente cuando asumimos la interrogante por imaginar su campo de tareas desligada de la educación especial, nos enfrentamos a un singular doblete analítico. Por un lado, explicita un problema de definición y especificidad devenido en un endeble y desconocido índice de singularidad, y por otra, reconoce un discurso que es transversal a múltiples campos y proyectos políticos y académicos en cuanto a ciertos propósitos de carácter éticos que facilitan determinados relacionamientos con campos alejados en su actividad cognitiva, como son los estudios culturales, los estudios poscoloniales, anticoloniales, decoloniales, interculturales críticos, la filosofía de la diferencia, los estudios de la subalternidad, entre tantos otros. No obstante, dicha transversalidad no se vislumbra con claridad en cuanto a un simple sistema de copresencia en diversos proyectos académicos o por compartimiento de singulares tópicos de análisis de trabajo o bien por un simple plan de consolidación estratégica del terreno en busca de sus niveles de formalización académica. La dimensión política de la educación inclusiva trabaja para comprender las articulaciones de las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad en la que vivimos, las que coincidentemente se convierten en reglas de funcionamiento del sistema educativo. También fractura las bases del contractualismo social. De acuerdo con Slee, es posible estudiar la dimensión política de lo inclusivo a través de cuatro proposiciones. A, reformulación del campo. B, enderezar el lenguaje. C, investigar para la inclusión. Y D, revisar la educación en su conjunto.
Lo relevante de la primera dimensión, enderezar el lenguaje, consiste en reconocer a la inclusión como un poderoso proyecto político capaz de pensar sobre la identidad, la opresión, la singularidad, la escuela, etc. En suma, de movilizar la frontera, así como de exponer las obstrucciones que enfrenta la provisión educativa a la luz de la gramática del neoliberalismo, especialmente en la dimensión material y subjetiva. La segunda dimensión se propone, a través de la pregunta ya clásica, retomada por los estudios de la subalternidad, reflexionar quién habla por quién, que es la pregunta de enderezar el lenguaje, además de promover un marco de acción para el reconocimiento de la exclusión y la opresión. La tercera dimensión apunta a tres ejes cruciales: la reformulación de un marco de valores para investigar la inclusión y la exclusión, promover un esquema de separación entre lo especial de lo inclusivo, y tres, promover marcos de investigación que den cuenta desde una perspectiva epistemológica posicionada cómo son producidos los múltiples ejes de opresión, desigualdad, segregación, violencias estructurales que se imbrican en las trayectorias educativas de múltiples colectivos de estudiantes. Finalmente, la cuarta dimensión, propuesta por el teórico británico Roger Slee, nos informa, acerca del tipo de sistemas de razonamiento que podríamos emplear para interrogar la gramática escolar, el funcionamiento de la escuela, a la luz de la imaginación neoliberal. Yo iría un paso más allá e interrogaría que el momento que habitamos no es del todo ni neo ni liberal, sino una cosa mucho más extraña que debemos aprender a descifrar. No podemos olvidar que la educación inclusiva es una condición de la educación democrática, es su razón de ser. Pero también el momento actual que vivimos es eminentemente postcrítico. Es también una compleja lucha que enfrenta la educación en su conjunto, ya que implica reconstruir todo su aparato teórico y metodológico. La educación inclusiva plantea preguntas acerca de las relaciones de poder, de la escolarización, da testimonio de la injusticia y busca un acuerdo educativo que facilita los conocimientos, las destrezas y las disposiciones necesarias para un mundo mejor. Uno de sus retos fundamentales, entonces, va a ser comprender los dinamismos de las diversas patologías sociales crónicas que son endémicas al mundo que habitamos. La investigación sobre educación inclusiva debe consistir en construir unos análisis sólidos y exhaustivos acerca de la exclusión, con el fin de poder cuestionar las relaciones sociales y culturales tal como están mediadas por la educación, a fin de desmantelar la opresión y promover la inclusión. Esa tarea difiere radicalmente de la comprensión etiológica y de los síntomas y de los síndromes y trastornos con objeto de controlar y enseñar a personas supuestamente diferentes con independencia del bien intencionado que esto sea. Entonces, ahora tendríamos que preguntarnos qué hay en el nombre de la educación inclusiva. Aprender a pensar inclusivamente, o lo que este calificativo denote en la inmensidad de su estructura, sugiere consolidar una mentalidad deconstructiva, un espacio de reorganización de nuestros hábitos de pensamiento. Este es uno de los propósitos político-intelectuales más relevantes de la educación inclusiva. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo la inclusión podría desencadenar una revolución más allá de un cambio de conciencia? La inclusión es un cambio revolucionario de la mente, pero ¿qué es lo que hace que ésta sea en sí misma un poderoso proyecto político? Yo quiero aclarar algo, que cuando hablamos de deconstrucción, no estamos hablando exclusivamente de romper con algo, ese es un error. Jacques Derrida planteaba la idea de deconstrucción como una remoción de la edificación metafísica. ¿Qué quiere decir esto en filosofía? Que la metafísica o el canibalismo metafísico occidental instituye una forma de comprender algo que homogeniza la realidad. Y por deconstrucción lo que buscamos no es derribar exclusivamente eso, sino darle la vuelta a aquello que estamos analizando para tomar nuevas direcciones de análisis. Nunca es la destrucción de algo. Ese es el error que en el mundo académico mainstream o
simplista podría acontecer, pero deconstruir no es destruir. Deconstruir es darle la vuelta, es trabajar en lo que Spivak llama intimidad crítica. Criticar para producir otras formas de entender aquello que estamos criticando, ¿sí? Por esto podríamos decir que antes de ofrecer algunos argumentos al respecto, considero necesario reflexionar en torno a lo que supone un cambio de mentalidad, es decir, otros desempeños epistemológicos, lo que en palabra de Spivak lleva implícito un mero cambio de mentalidad, por grande que sea, no provoca revoluciones. Ojo, un mero cambio de mentalidad, por grande que sea, no provoca revoluciones. Sin este revolucionario cambio de mentalidad, los programas revolucionarios caerán en el mismo lazo metafísico de intención y contextos idealizados y repetibles que Derrida trama entre la teoría de los actos de habla. Y habiendo demostrado cómo la lógica de lo repetible y lo idealizado esconde un puño de hierro de represión y exclusión. Y eso es lo que hoy día hacemos sobre eso, al entender este campo. Otra tarea crítica que enfrenta la educación inclusiva consiste en fomentar la toma de conciencia que en buena parte reconoce que los instrumentos con los que lecturamos el mundo y sus estructuras son mayoritariamente herederos de las mismas estructuras que producen cada uno de los ámbitos polémicos señalados anteriormente. En esta misma dirección se convierte en un recurso para el desarrollo de hábitos críticos y de autocuestionamiento, pues desafía las categorías que hemos considerado tan habituales en nuestras formas de interacción con diversos campos de fenómenos. Nos hace cuestionar aquello que antes no supimos cuestionar. Lo que busca la inclusión en la que estoy interesado y comprometido hace mucho tiempo es derribar las estructuras de asimilación inclusiva cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación. Trabaja en torno a lo que decíamos, un sistema de legitimación por reversión, es decir, cómo ciertos bloques de pensamiento son entonces cuestionados, interpelados y justamente contaminados. Y para cerrar, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cómo nos relacionamos con el nombre educación inclusiva y con el corpus de significados que de ésta se desprenden? Y finalmente decir que la educación inclusiva es un concepto amplio y no fijo que nos ayuda a leer diversas categorías teóricas y políticas y que se convierte en una forma de pensamiento móvil. Yo con esto voy a cerrar y quisiera un poco referirme a lo que aquí aparece. El conocimiento de la educación inclusiva se construye entonces en el movimiento y en el pensamiento de una relación, en el encuentro y en la constelación de múltiples recursos constructivos completamente diferentes unos de otros, los que al encontrarse, dialogar, interactuar, producen destellos imaginativos, dando paso a sistemas intelectuales y categoriales desconocidos. Epistemológicamente, la educación inclusiva, entre sus propósitos epistémicos y heurísticos, contempla la movilización de la frontera del conocimiento, produce umbrales y prácticas de investigación emergentes, creando un nuevo campo y objeto atravesado por diversos enredos genealógicos y trayectorias rizomáticas. Por supuesto que la actividad heurística que configura su campo de producción no es ajena a diversas clases de contaminaciones, mediaciones, traducciones, rearticulaciones de ningún tipo. Ningún recurso confluyente posee la capacidad de mantenerse intacto. Todos a su forma mutan, se alteran, transforman, inaugurando nuevos objetos de trabajo que son cruciales en el devenir, en la pedagogía y en la ciencia educativa. Muchísimas gracias. Yo voy a dejar